alcalde, muy buenas noches, bienvenido a su programa. Federico cuenta con vos a través de Telemedellín, también saludamos a todos nuestros televidentes y qué bueno, otro capítulo más. ¿Qué más pues, Vanen? Aquí muy contentos, sí. Otro capítulo más, trabajando muy duro. Sí, señor. Contentos, animados, haciendo la tarea, mucha calle esta semana, hablando con la gente en los barrios. Muchos temas por contar, vos vas a arrancar ahí contando un poquito qué hemos hecho, ¿sí o no? Pues alcalde, muchísimas cosas, pero mire que hoy estamos en Plaza Mayor, en un lugar en donde están pasando y siguen pasando cosas interesantes para nuestra ciudad y sobre todo cuando hablamos de transparencia, confianza, integridad, cero corrupción, todo se convierte pues en sinónimos, pero sinónimos que le dan esa posibilidad a la gente de entender qué es lo que está pasando en la ciudad. ¿Por qué estamos hablando de transparencia? ¿Por qué estamos hablando de confianza? Y cuando hablamos de esos términos, ¿qué representa para este gobierno? Así es, Vane. Pues a ver, acá hay un ejercicio muy bonito que hicimos y que se viene haciendo hace ya muchos años en la ciudad de Medellín, que es la Feria de la Transparencia. ¿Qué es eso? Y es, tú sabes que todas las entidades públicas hacen contratación. Sí. Entonces, tú en una entidad pública, independiente cuál sea, compras desde un borrador, desde un lápiz, hasta licitar, por ejemplo, las obras de infraestructura más grandes, de billones de pesos. Sí. Juntamos a todo el conglomerado, que es todas las empresas del municipio, o sea, las secretarías, entes descentralizados, pero también aquellas grandes, como EPM, el metro, todo. Y las juntamos, uy, si me pusiste a bostezar. Entonces, ah, no, tranquilo, me voy. No, es que la agenda está... Yo sé, ahorita vamos a hablar de esa agenda. Pero no, estoy bien. No, bien. Pero es que ya hasta ahora ya el cansancio pesa. Y todas estas entidades, imagínate que la compra, por ejemplo, el año entrante, el tema de compra pública del año entrante, o sea, licitaciones, adjudicaciones, todo el tema público, son 10 billones de pesos en Medellín. Imagínate pues. Sí. Entonces nosotros lo que hacemos es, abrimos esta feria, está cada entidad con unos promotores y cualquier persona que tenga una empresa en la ciudad de Medellín o cualquier ciudadano quiere saber qué va a contratar, por ejemplo, ahí está el Hospital General, viene y le tienen que decir qué va a contratar el Hospital General el año entrante, desde un lápiz hasta los temas quirúrgicos más tesos del mundo y tienen que estar Metro Salud, EPM, la Edu, las grandes obras, todo el tema. Y así cada persona en la ciudad lo que dice es, ve, yo voy a participar, ya tengo la información y yo voy a participar y tiene... formas de participar. ¿Y qué queremos? Que mucha más gente participe en los procesos, aumentar la base de oferente, eso es transparencia, Vane. Sí. Y sí que hace falta. Y cuando construimos transparencia, construimos confianza ciudadana. O sea que, imagínate, tremendo pero este tema. Pero es muy importante porque además muchísimos asistentes, conferencias, una gran jornada la académica. La Paca Zuleta, sí, que es la directora de compra eficiente de la Presidencia de la República, que es tremenda. Está la, ahorita vamos a hablar con los amigos del BID y de la OCDE. No, esto realmente, créeme, que esto es un modelo muy importante que ha creado Medellín. Nosotros no lo hemos continuado, sino que hay que fortalecerlo más. Bueno, alcalde, sabemos que está cansadito. No, porque obviamente, yo estoy más bien que un verano. No, sí, pero no puede tomar tinto, si no le ofrecería un tintico. Pero es que vamos a decirle a la gente que obviamente el trabajo no para, y es que realmente el trabajo no para por Medellín, por mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Así que... saquemos el celular, saquemos la agenda y contemos qué es lo que ha pasado, porque acordarnos un poquito todos de todo los eso. Días realmente la agenda comienza desde muy temprano y termina muy tarde. Pues a ver, siempre lunes, a primera hora nosotros arrancamos en Consejo de Gobierno. Sí. En Consejo de Gobierno, con ahí todo el equipo. ¿Qué hacen, alcalde? Como para que la gente... En un Consejo de Gobierno, es más, deberíamos estos días mostrar la imagen del Consejo de Gobierno, qué hacemos, que la gente sepa cómo es. Es arriba, al lado de mi oficina, el piso 12 de la alcaldía, es un salón grande, nos sentamos, yo me siento ahí, todos los secretarios de despacho empezamos a pasar revista de cada uno de los temas, de lo que pasó la semana pasada y lo que va a pasar en la semana. Los proyectos más importantes, hacerle seguimiento, dar discusiones de temas de seguridad, de temas de movilidad, de temas de medio ambiente, de educación, salud, de todo, es un repaso, eso es toda la mañana. ¿Sabes cuando llegan todos los secretarios? Como la junta entonces directiva. La junta directiva y van poniéndose al día de todo lo que está pasando, lo que falta, en lo que se está trabajando. Después hicimos rueda de prensa del tema del reto de la bicicleta, de ese reto que ya hicimos, donde nos fue muy bien, muy donde bien. No le medimos a este tema. Pero, a ver, alcalde, Bogotá, se convirtió en un tema Medellín, realmente un tema mediático, nacional. Pero no solo mediático, que haya salido en tantos medios,
sino que se convirtió en un tema en de sensibilidad, porque hasta a mí me retaron desde Bogotá, la presentadora, no sé si es del el alcalde Peñalosa, pero también entre todos nos íbamos retando y hasta uno le ponía picante y decía vamos a ganar, muy bacano, y ponían memes y se convirtió en una jornada chévere. Muy bacano. Y ver a todos los funcionarios llegar en bicicleta, y todo el mundo en eso, entonces eso funcionó bien, y vamos a irlo haciendo y vamos a retar a otras. Sí. Junta directiva del área metropolitana, estuvimos inaugurando una institución educativa espectacular, Robledo, donde hay aportes del área metropolitana de Argos, de la empresa privada, que es muy importante. Un sitio espectacular, cambiamos, ¿no te imaginas? Un poquito. La institución educativa Alfonso Upegui Orozco, allá estuvimos, tuvimos muchas reuniones, estuve en Bogotá en puras entrevistas, en canales nacionales, mostrando un poco para dónde va el plan de desarrollo, para dónde va la ciudad, eso fue todo el martes. Estuve con Juan Lozano. Sí. Juan Lozano es muy especial, es un tipo muy querido, además lo quiere mucho la gente en Medellín. Y sabe que cada vez hay menos esa brecha que antes existía de regionalismo, esa alcalde entre cierto. Bogotá y Medellín, porque estas cosas, por ejemplo, el reto, ya no nos... Porque antes también uno lo dice de una manera jocosa, pero antes decían, no, los de Medellín, la provincia, no, ya de verdad sienten que Medellín es muy importante para Colombia, y ya cada vez hay más lazos de hermandad entre colegas, entre alcaldes, instituciones. La verdad es que sí. Y es importante y hay un trabajo en equipo muy importante y que nos vaya bien a todos. Qué pereza todas esas envidias y eso. Además, te voy a decir algo, Vane. Si de algo ya está mamada la gente en este país, es de la polarización y la pelea. Total. Eso es la cosa más aburridora del mundo. O sea, yo digo, es el momento de construir, pongámonos de acuerdo en lo esencial, trabajemos por el país. Bueno, entonces sigo contando pues un poquito. Entrevistas, el tema de la feria, la transparencia, que ya hablamos de este tema. Alcalde, algo importante. Por ahí me encontré, también estoy haciendo una fisioterapia que había quedado jodido después de la media maratón, entonces me toca acá rato para ir a la fisioterapia. ¿Cómo le fue en la carrera de las Rosas? Muy bien. Eso es lo otro. Sí. Carrera Modo Rosa, estuvimos el domingo, familia, el trabajo de Modo Rosa espectacular para todo el tema de prevención de cáncer. Con Lina Inestrosa. De seno, o sea, Lina Inestrosa es una líder tremenda, pues ya hemos hablado de ella mil veces y fue una carrera muy bonita y allá estuvimos. Bueno, otro tema clave. El tema de valorización, que eso ha sido un dolor de cabeza en muchas zonas, y ese tema, pues a ver, hay una obra en especial que ha generado un gran debate, y es la de Inferior con Balsos. Sí. Toda la comunidad venía diciendo, hagan algo, tomen decisiones. ¿Qué pasó con la plata que se invirtió? ¿Por qué se quedó todo frenado? No había sido prudente, porque por supuesto yo lo que dije es, ojo que hay unos riesgos estructurales. Se había, desde febrero se detectó que se estaba viniendo una pantalla. Yo he dicho, yo no voy a mirar con retrovisor para atrás ni nada, pues yo sí tengo que decir, es una obra que recibimos de nuestro gobierno ya avanzada y por supuesto la responsabilidad de nosotros es sacarla adelante. Esta obra se adjudicó en marzo del 2014 por valor de 9.830 millones de pesos. Y un contratista, uno de esos contratistas que empezó, no dio la talla. Y ese contratista después se dio la obra. Pero como te parece que ese mismo contratista hace unos días le tuvimos que declarar caducidad del contrato en una obra que tenía aquí también, y es el tema de los patios de Metroplus arriba, cerquita de la Universidad de Medellín. Entonces, para que vas viendo pues, el problema de la magnitud de lo que fue generando. Cuando nosotros llegamos el 1 de enero, ya llegamos y de una obra que valía 9.830 millones de pesos, ya había un extracostos, sobrecostos de 5 mil millones de pesos más. O sea, la obra ya iba alrededor de los 14 mil millones de pesos. Y por allá en febrero se empieza a venir una pantalla, un muro, dijimos, pare la obra, vamos a revisar todo el tema de diseño y todo, y todo ese tema jurídico y lo que veníamos. Entonces mandamos a hacer unos estudios, uno que hizo con la Universidad de Medellín y después uno que se hizo con Integral. Ya Integral me entregó los estudios y me da la solución real para el problema de la obra y lo que hay que hacer. Imagínate que hay que invertir 3.500 millones de pesos más. O sea, ¿en cuánto salió en el doble? Y lo va a ejecutar una empresa muy reconocida de la ciudad, que nos dé garantía a todos, que se llama Conconcreto. Sí. Es una obra, una empresa muy importante, y eso nos va a dar tranquilidad. Entonces, imagínate, pues, firmamos acta de inicio de obra finalizando noviembre. Empieza la obra la primera semana de diciembre y dura 5 meses más. Entonces, imagínate, 2017. Estamos hablando que vamos a inaugurar la obra, vamos a entregarla, una obra que empezó en 2014, en el año anterior, en el 2017, terminando abril o empezando mayo. Y por el doble. Y ahí no pasa.
Empezó costando 9.430 millones de pesos y termina costando 18 mil millones de pesos. Yo te digo, eso es una vergüenza. Y yo lo he dicho, y hoy me paré allá en toda la inferior con los balsos, primero a ofrecerle disculpas a todos los vecinos y a los ciudadanos afectados por esa obra. A decir que no tiene sentido que una obra pública de estas termine costando el doble. Y donde nosotros le hemos pedido a la Contraloría que asuma las investigaciones y determine responsabilidades. Eso no puede pasar. Y nosotros lo que tenemos que sacar es la obra adelante, que cumpla su función en términos de movilidad, que la gente pagó la platica del tema de valorización. Y la gente tiene todo el derecho, toda la ciudadanía que ha reclamado, yo te voy a decir la verdad, Vanessa, tiene todo el derecho y tienen toda la razón. Antes que no están más bravos. Porque a mí también me da mucha rabia, como ciudadano también, yo digo, no hay derecho que eso haya pasado. Y ahí vamos para adelante y pendiente de todas las otras obras también. Entonces, ya sigue el proceso, yo he pedido a mi equipo es, sí tener un espacio grande donde cualquier ciudadano pueda ir, cualquier ciudadano del poblado, de cualquier zona de la ciudad que esté interesado en el tema de qué pasó con la obra, y vamos a mostrar los estudios, de qué determinaron los estudios y por qué se presentaron esas fallas. Yo digo, vamos a mostrar la información. Con el apoyo de la Contraloría, por supuesto, claro, y vamos a mostrar la información. Y que todo es transparente y que esos recursos, por supuesto, nosotros también vamos a demandar, por supuesto, y vamos a hacer los reclamos necesarios para ver qué fue lo que pasó frente a este alcalde, proceso. ¿Y esa plata entonces quién la asume? No, esa plata es plata del municipio, igual son recursos públicos, sí. No es que a la gente le va a llegar entonces más cobro. Claro, porque la gente está preocupada, no, y dice, entonces son 3.500 millones riesgos, más, entonces nos va a tocar riesgos, más valorización. No, esa plata, por supuesto que también es pública, viene en fondos del municipio. La obra hay que terminar, la responsabilidad mía también es poner a funcionar la obra. No me puedo quedar cruzado de brazos esperando a ver si hago la reclamación y me llega la plata. Yo tengo que darle, la gente viene reclamando eso, la gente tiene toda la razón. No, y sobre todo en temas de movilidad. Sacar la obra adelante, imagínate, que no corra un riesgo ahí tampoco esta zona. Y ya nosotros ir a las reclamaciones en términos jurídicos. Entonces, imagínate pues el chicharroncito, en eso estaba... Justamente también, y dar la cara, yo he dicho una cosa, Vane, vea, yo le he dicho a la gente, nada como uno poder salir y poner la cara y mirar a los ojos a la gente y decir la verdad y decir, mire, esto fue lo que pasó. Y yo fui allá y pido excusas en nombre, así no haya sido una obra que arrancó nuestro gobierno, pues si es un tema de ciudad. Yo creo que desde la institucionalidad, que uno representa como alcalde, yo sí digo, eso no puede pasar. Y en nombre de la administración, yo le he pedido perdón a la gente, pues, y disculpas por esos atrasos y esas cosas, eso no puede pasar. A mí, la verdad, me da mucha pena todo eso. Pero bueno, sabes que ahí estamos también para poner la cara. No en las buenas y no en todas. En todas. Alcalde, pues, mire que vamos estamos hablando de la Feria de la Transparencia. ¿Cómo van, pues? Yo usted los ha saludado hoy como tres veces, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo te llamas? Jessica Rivera. Jessica. Daniel Salazar. Bueno, estamos acá en Olaya Herrera, Aeropuerto Medellín. Qué dicha tener el aeropuerto tan cerquita también. Y la gente que encontró acá en este stand, en la Feria de la Transparencia, o sea, como ciudadano, como proveedor, ¿qué información nos podían facilitar? Bueno, nosotros acá les estábamos contando, pues, a todos los proveedores que nos acompañaron cuáles van a ser esas compras que vamos a hacer el año entrante como establecimiento público y precisamente comprometidos también con la ideología y con la filosofía de la alcaldía de ser transparentes y de ser confiables para los proveedores. Entonces les contamos todo lo que teníamos, además de un montón de actividades que tenemos en el aeropuerto desde esta administración para promoverlo como bien de interés cultural. Entonces también aprovechamos para contarles todas esas actividades, que tenemos tango los miércoles, clases gratuitas de tango, tenemos tardes de milonga los primeros y terceros sábados de cada mes. El alcalde baila súper bien tango. Sí. Ay, María, sobre todo. Alcalde, aprovecho para invitarlo. Con la cara de tanguero que tengo. Me tiene que empacar más de un aguardiente primero, le digo, pues, mi hija. Pero aprovecho de una vez para invitarlo a que nos acompañe en una de las clases para que se anime a bailar tango. Bueno, pero entonces, ¿qué compras? El próximo programa es bailando tango. Así. Bueno, mira, alcalde y... En el que bailó, ¿cómo fue? Zumba, cuzumba, algo así con los niños, se fue en comienzo, le fue bien. Ah, no, pues sobre todo. Sí, muy bien. Sí. Bueno, mira, te muestro. Acá tenemos lo que tiene que ver el plan anual de adquisiciones de la entidad. Dentro de ellas, pues, le mostramos a todos los proveedores e interesados en contratar con el aeropuerto qué tenemos para ellos. A ver, yo miro, qué tenemos para museo. ¿Qué es lo que yo te contaba las licitaciones ahora? Sí. Viene una persona y dice entonces, por ejemplo. Aquí estamos. Mira, licencias Microsoft, tal cosa, adquisición hardware.
Wi-Fi para la comunidad. Entonces, si vos, por ejemplo, decís, yo tengo una empresa que suministra el tema de Wi-Fi y redes, uh-huh. hay un tema de cantidad, 150 millones de pesos, sí. diplomados virtuales, aplicaciones móviles app, kioscos digitales, todo esto. Entonces, sillas ergonómicas, sillas de todo. Estar. Entonces, mira que esto es un tema de transparencia. Y es no las entidades por allá viendo sí. con quién contratar, sino que vienen y le muestran a la ciudad. Cualquier ciudadano puede venir y exige esta información y es pública. Y es pública y dice, hombre, pues yo vendo sillas, yo voy a partir para allá también. Sí. Yo voy a ver qué otra entidad va a vender sillas. Alcalde, okay. y hay que tener en cuenta una cosa y es, pues, las entidades por obligación, de la mano de Colombia Compra Eficiente, pues publicamos esto en el SECOP para que ellos sepan nosotros qué vamos no. a adquirir, ¿cierto? Y así van a tener conocimiento a qué pueden participar ellos durante el 2017. Incluso lo tenemos... justificado por unos tiempos y el valor que va a ser dicho contrato y licitación. Súper bien. De todas formas, invitamos sí. a cada proveedor para que esté revisando las redes, el SECOP, y pues nos visiten la página web del aeropuerto para que se enteren que pueden contratar con nosotros. Y tan jóvenes, alcalde. Me gusta, María, me gusta. Muchas gracias, doña Vane. Tiene una papelería, mire, aquí hay. Mira, el tema de mantenimiento sí. de muebles, mantenimiento de aire acondicionado. Esto es un ejemplo perfecto. Enseres, equipos de oficina, papelería, toners, útiles es de oficina. Lo que te he dicho, todo. Útiles de oficina, desde un borrador. Sí. Aquí se dice, vamos a comprar desde un borrador hasta la obra de infraestructura más grande. Total. Transparencia, sí. Vane, confianza. Y algo muy importante que nos encontramos y es que muchos proveedores que llegaban hoy nunca habían contratado con el Estado. Entonces también es una oportunidad, es una plataforma para que se quiten el mito y que tengan la posibilidad de contratar con nosotros y también de explicarles cómo acceder a la página, cómo inscribirse como proveedores, explicarles dónde pueden encontrar todos los procesos de contratación. Entonces es una experiencia muy enriquecedora tanto para los proveedores como para las entidades. Para la entidad. Pues muy bien. Vale, tenemos 1.800 proveedores sí. que están inscritos en el Banco de Oferentes. Con todo esto, lo que queremos nosotros es que tengamos al año entrante el 20% más de gente que va. ¿Por qué? Porque imagínate vos tener una base de proveedores más alta. ¿Qué significa eso? Que la gente sabe que hay transparencia, que la contratación no está amarrada. Claro, alcalde, si porque uno dice, no, yo para dice, qué voy a hacer eso, porque ahí, es que eso es por rosca, ya está listo, ya lo ya tiene está allá. Listo, ya, nada. Eso es con... Es más, Vane, el contacto. Yo lo que le he dicho a la gente es siempre pongan esa información que sea pública, uh-huh. que la gente la pueda seguir consultando, que esta feria sirve porque vos venís y vas a todas las entidades y vas a encontrar ahí toda la información. 1.000 personas uh-huh. asistentes a la feria, imagínate, es una locura. No, lo información mejor. Pública. O sea, la gente ya no tiene que estar por allá mandando derechos de petición, mándeme a ver usted qué va a comprar, uh-huh. o por allá escarbando, no, nada, transparencia. No, pues qué bueno, niños, super. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Chao, que estén chao. Bien y felicitaciones. Muchas gracias. Te libera. Termino la terapia y voy. Sabe que hablando también de ser, que todo sea más fácil, más rápido para la gente, la personería de Medellín, además, se convierte en la primera ciudad de Colombia, y creo que de las pocas del mundo, en donde una acción de tutela ya la gente la puede empezar a hacer por medio virtual. Por la página web, están haciendo ya todo el modelo, todo el piloto para que esto obviamente sea mucho más fácil para la gente cuando no tiene que ir a hacer todo el trámite que se demora tantas horas y esas veces es tan complejo. Tremendo eso. No, me parece genial. Una cosa, la personería viene haciendo un gran trabajo. Uh-huh. Yo quiero felicitar al personero, a Guillermo Durán. Tenemos una relación muy respetuosa, por supuesto, de independencia, porque él es claro. un órgano de control, él nos controla a nosotros uh-huh. como administración municipal. Pues te voy a decir, es una personería muy del lado del ciudadano sí. y con él hemos tenido una relación muy buena y de verdad que ese tema que cuentas tú es muy importante para la ciudadanía. Pues bueno, alcalde, vamos a ver este resumen vamos, vale. de la agenda, de las cositas así importantes que pasaron durante esta semana y ya venimos a hablar con invitados y muchos más temas. De una, ¿sí? vamos. El Metro de Medellín se prepara para recibir 22 trenes nuevos que disminuirán las congestiones en las estaciones en las horas pico. Serán 66 vagones con mayor tecnología y mejoras en el consumo de energía. Los nuevos trenes permiten disminuir el tiempo de paso por las estaciones de 3 minutos 40 segundos a 3 minutos, lo que asegura una respuesta adecuada al crecimiento de demanda de transporte actual y a futuro.
El alcalde Federico Gutiérrez habló sobre la necesidad de que el gobierno nacional destine recursos para el metrocable de Picacho y el corredor de la 80 a través de la ley de metros a la cual Medellín tiene derecho. El alcalde Federico Gutiérrez recibió en Estados Unidos el galardón Bravo Business Awards, que se entregó a Medellín como la ciudad más transformadora del año. Este premio, que es entregado cada año por el Consejo de las Américas, entidad que promueve el libre comercio, la democracia y los mercados abiertos de todo el continente americano, destaca a Medellín por su trayectoria de innovación social, su compromiso con la modernización, sus avances en globalización y el salto que ha dado como ciudad de ciencia y conocimiento. Además, la reconoce por su distrito de innovación, el cual alberga más de 135 compañías de 22 países y que avanza para ser modelo en Latinoamérica. El Corregimiento San Cristóbal recibió el lunes 31 de octubre la segunda fase de la institución educativa Alfonso Upegui Orozco. Esta ampliación se hizo en alianza con la Alcaldía de Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fundación Argos, con una inversión total de 8.200 millones de pesos. Las obras beneficiarán a 1.100 estudiantes. La institución educativa permitirá ampliar la cobertura, fortalecer la calidad educativa y facilitar el acceso al estudio en este corregimiento. Medellín se une a la Jornada Nacional de Limpiemos Colombia, estrategia que pretende generar corresponsabilidad en las personas, vinculándolas a una jornada de limpieza el próximo 20 de noviembre, en la que se intervendrán quebradas, parques, calles, puentes y diferentes lugares de la ciudad, al tiempo que se busca generar conciencia ambiental. La jornada, que se cumplirá de manera simultánea en cuatro ciudades del país, Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín, tendrá un componente de educación ambiental y reciclaje, con el que se busca que los participantes separen material aprovechable para luego ser entregado a los recicladores. Quienes deseen participar de la campaña deben inscribirse antes del martes 13 de noviembre en la página limpiemoscolombia.com. La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Infraestructura Física, informa a la comunidad que actualmente se viene ejecutando el contrato para el mantenimiento de huecos y fallos de la malla vial de la ciudad, atendiendo los reportes de los ciudadanos y los desgastes naturales de las vías. Hasta la semana del 28 de octubre, se alcanzó el 40,16% de la ejecución presupuestal del contrato, lo que se traduce en un mantenimiento y reparación de 1.879 huecos y 20.674 metros cuadrados de fallos en las vías de la ciudad. Con los reportes de la comunidad, se seguirá avanzando y mejorando las vías de Medellín. Después de que el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, retó a la administración municipal de Medellín a usar la bicicleta para que todos los servidores públicos pudieran llegar a sus sitios de trabajo, el alcalde Federico Gutiérrez aceptó el reto y el jueves 3 de noviembre, en compañía de funcionarios y ciudadanos del común, se movilizaron por las calles de la ciudad para llegar al punto de concentración de todas las personas que se sumaron a este desafío. El reto finalizó con el conteo de los servidores que ingresaron con sus bicicletas a las instalaciones de la alcaldía, teniendo como ganador a la administración de Bogotá con un 11% de funcionarios que llegaron en bici frente al 8% que se movilizó en Medellín, ganando ambas ciudades por una movilidad sostenible. Estamos viendo acá un video en Instagram, si ustedes quieren ver cómo el alcalde reacciona, como los niños chiquitos y el experimento con el limón y las caras que hacen, pueden ver al alcalde comiendo mango en tiritas con mucha sal, con mucho limón y mucha pimienta. Todo por culpa de Vani. Pero quedó genial, quedó genial y la gente está muerta de la risa y yo también me reí mucho haciéndolo. Pero alcalde, seguimos hablando de transparencia con invitados internacionales. Javier, Pablo, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Javier. Pablo, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Uy, qué pena. Nos acompañan del BID y de OCDE también. ¿Cómo les ha parecido esta Feria de la Transparencia Medellín? Bueno, cuéntenos pues, todo. Realmente un evento muy importante. Son el tipo de eventos que nosotros procuramos apoyar e impulsar,
porque genera no solo buenas prácticas en materia de transparencia, sino que las compras públicas representan una verdadera oportunidad de generar crecimiento económico, de generar importantes beneficios para la sociedad en general, ¿no? Y es una práctica que bueno, nosotros desde el BID aplaudimos, por supuesto. No, muchas gracias por estar acá. Para nosotros es muy importante la participación, imagínate, el BID y la OCDE, pues, o sea, ahí hemos estado teniendo una muy buena relación, inclusive con el presidente del BID, con Luis Alberto Moreno, tiene una relación muy estrecha. Él trabaja mucho por la ciudad, con el doctor Ángel Gurría, también, sí, que es aquí el jefe de nuestro amigo, sí, secretario general. Hemos tenido una relación también, sí, muy directa, venimos trabajando. Esas son dos entidades muy importantes, y que ellos estén aquí validan mucho ese proceso. Sí, ¿y cómo viste todo esto? Sí, para mí muy interesante, porque la compra pública es un tema cada vez más estratégico para una organización económica como la OCDE. Y dos tercios de la contratación pública se hace a nivel subnacional. Entonces, las municipalidades, tener capacitación, tener personas con capacidad de hacer buena contratación pública es muy importante. ¿Qué es lo que hablábamos en estos días cuando estábamos en Quito en la discusión de Habitat 3 también? Y es el rumbo de las ciudades, o sea, la nueva agenda urbana. Y esa discusión que damos nosotros es la importancia de la lucha contra la corrupción. Eso no solo es un tema de nivel nacional. La pregunta es el poder de las ciudades. Las ciudades hoy son el motor económico social de los países. Imagínate entonces ciudades sin elementos, sin herramientas para combatir contra la corrupción. Todos estos fenómenos de transparencia son fundamentales. Yo creo que ellos los valoran mucho. Y cada vez dan una utilización más estratégica de la contratación pública con temas de política pública como el soporte a las pymes, la innovación, temas de sustentabilidad, que para la ciudad son muy relevantes también. También. No. Sí. Javier, ¿y cómo han visto Medellín el crecimiento de la ciudad? Es una ciudad sin duda que es modelo hoy en muchos aspectos, ¿no? Es una ciudad espectacular que ofrece importantes ejemplos de transparencia, de buenas prácticas, ¿no? De prácticas que nosotros queremos también implantar en otros lugares, de llevarnos acá la buena experiencia para poder trasplantarla en otros lugares. Y volviendo al tema subnacional, nosotros en el banco tenemos una estrategia para fortalecer los sistemas nacionales de compras, no solo a nivel nacional, sino también a nivel de los departamentos, de los estados, de las provincias, porque vemos también en ello una importante oportunidad para empujar el crecimiento general de los países, empezando no solo a nivel central, sino también desde la perspectiva de las provincias o de los departamentos, como en este caso. Tremendo ese tema. Ahí tenés, son dos aliados grandes. Qué bueno. ¿Y la ciudad sí la has podido recorrer un poquito también, o no? Todavía ainda no, pero mañana por la mañana. Mañana vas a tener la posibilidad, te va a gustar mucho. Sí, de ya verdad. Habían estado ya en Medellín. ¿Ustedes de dónde son? Yo soy de Portugal, portugués. ¿Portugués? ¿Vos sos Portugal? Sí. Yo soy de México y yo sí he tenido la fortuna de estar varias veces en Colombia. ¿De qué en parte general, de México sos vos? De la Ciudad de México ahora, antes el Distrito Federal, que a partir de este año ya es solamente Ciudad de México. Solo Ciudad de México. Así es. Sí, así es. Oigan, no, bienvenidos. Portugal, Cristiano Ronaldo. Sí, gusta, ¿no? Siempre. Claro. ¿Te gusta mucho el deporte? O Messi. Oh, sí. ¿Ah? Cristiano Ronaldo o Messi. A mí me gusta mucho cómo juega Cristiano. Ah, bueno. Cuidado. Porque estoy acá. Sí. No. Si hay un argentino aquí, pa. Pues que disfruten mucho la ciudad, que disfruten mucho la ciudad, la gastronomía, muy recomendable, los lugares. Hay un montón de espacios para conocer porque cada vez crecemos más y estamos muy felices de que nos estén acompañando. Muchas gracias. De verdad que bienvenidos, muchas gracias. Encantado de estar con ustedes. Y gracias por el ratico también. Gracias. Chao. Muchas gracias. Sí, alcalde, pues pasan muchas cosas de Medellín. Yo de verdad estoy impresionada. Estoy impresionada con todos los avances, con lo que pasa en materia económica, en materia de oportunidades. Yo sé que falta mucho, porque el alcalde siempre dice, estamos bien, vamos avanzando, pero falta muchísimo más. Sí, pies en la tierra. Pies en la tierra. Y trabajando pero también duro nos para tenemos que mejoremos mucho. Que sentir muy orgullosos de nuestra ciudad, mucho, porque además esta semana también Medellín cumplió 341 años. Y yo pensaba, cuando uno cumple años, pues a uno le dan un regalo. Entonces, pensaba, ¿yo qué regalo le voy a dar a Medellín, a mi ciudad? No a la infraestructura, no a lo que es Medellín, que es la gente, que son los espacios. Cuidemos al otro, respetemos al vecino.
tengamos un poquito de cultura ciudadana. Cultura ciudadana que, así es, Vane, que es tan importante y por lo que también nos hemos destacado en el mundo, porque somos serviciales, somos amables, pero eso que no se quede solamente en una imagen del exterior cuando viene un extranjero que lo tratamos muy bien, sino que así como tratamos bien al extranjero, nos tratemos entre nosotros. No, así es, Vane, y hay que hacer muchas más cosas. Yo sí he dicho, lo que tú dices es, hemos avanzado mucho, una ciudad espectacular. Cuando uno sale de Medellín, sí que valora. Sí. No, antes sale Medellín, se va y vuelve más enamorada de su ciudad. Y es lo que decimos, sí tenemos muchos retos, pero hemos avanzado mucho. Sí. Pero hay que seguir trabajando muy duro. Yo sí me siento una perdidamente enamorada. No, estoy... total, no, y además imagínate la posibilidad de nosotros poder trabajar por esta ciudad. Sí. Eso es una maravilla, yo lo he dicho, yo soy feliz, la verdad. Se puede el cuento que la gente le dice, uy, qué alcalde, qué ese voleo, que todo lo que tiene que ver, yo le digo, ay, yo qué feliz. Qué pecado como tiene el sueño. Qué pecado, que está quedando calvo, que las canas, que lo uno y que lo otro. Y yo, no, a mí, yo desde que pueda salir a correr un ratito, montar en bicicleta, distraerme y seguir trabajando por mi ciudad, yo voy feliz. Pero sí le han crecido canas desde que empezó hasta me ahorita. Me han salido muchas canas, por aquí me han salido muchas, pero no importa. Ah, y se cae el pelo, eso pasa de todo, después sale otra vez. Y eso que yo no soy estresado. No. Ah. La verdad es muy tranquilo, lo hemos visto muy sí, tranquilo. Yo no soy pues así el estresado, que entonces hay un problema y Dios mío, y me voy a morir y que bah, hay que resolverlo y ya. No. Sí, y además cuenta con un equipo de trabajo que también lo apoya muchísimo. Así es, man. Alcalde, ya que estábamos hablando ahorita de bicicleta, cambiemos un poquito el tema, porque además estaba hablando con María Luisa Calle, con el Chivo, con José Julián, que fue el entrenador de la federación de ciclismo por muchísimo tiempo, que ahora también hay un proyecto con la alcaldía de un equipo, que eso más adelante hablaremos cuando esté todo más estructurado, pero además ya este domingo tenemos la ciclovía a Las Palmas. Estamos viendo ahí un tema, sí. Vane, porque no se ha podido definir, ahí hay un tema con la gobernación, y es que nos están poniendo unas condiciones para el tema de seguridad de la ciclovía, y vamos resolviéndolo. Hemos acordado que entre gobernación, alcaldía de Envigado también, que es, por supuesto, para poder llegar hasta el alto que es Envigado, tenemos ahí que ponernos de acuerdo. Y vamos avanzando, vamos bien, vamos avanzando. Yo les cuento después un poquito. Bueno, pero lo vamos a resolver muy rápido. Sí, pero la gente está entusiasmada. No, eso va a ser un hecho. Ah, no, sí, no, total. La gente está muy entusiasmada. No, total. Y yo también estoy entusiasmado. Sí. A ver si subimos trotando palmas y en bicicleta y todo. Ay, ahí sí nos volvemos todos unos atletas, unos y deportistas, buena. Porque es esa así. Aguanta. Arde un poquito las piernas sí, cuando ay, no María. Está. Alcalde, siguen pasando muchas cosas, pero se vienen más para la próxima semana en temas de pensar en esta Medellín. También vamos a tener invitado para saber en materia de infraestructura lo que se viene para nuestra ciudad. Ya estábamos hablando del tema de valorización de estas fallas en la obra de la transversal intermedia con los balsos. Inferior con balsos. Inferior con balsos, sí señor, tiene toda la razón. Así que, bueno, esto sigue y esta agenda continúa. ¿Cómo estamos con esa agenda? Muy bien, con esa agenda. Igual de fuerte a todos los días, porque me dice, aquí terminamos viene. Programa, que además esto es de noche, y me dice, ahorita tengo que ir otra vez al despacho porque me faltaron unos temas, porque ah, y no, se levanta. Aquí, ¿a qué hora se levanta la alcalde? Oficina. Yo por lo general me levanto 5:30 de la mañana. 5:30 de la mañana y estoy saliendo de mi casa tipo 6:30 de la mañana. Eso es por lo general así la agenda. Y uno llega muy tarde a la casa, la verdad. Yo llego muy tarde. Sí. Pero feliz. Pero feliz. Y al otro día levántese y sigue el voleo. Ay, alcalde. Y la agenda va a estar muy buena. Mira, te muestro que sí, que van. Pues váyala, mira, y que llegue nuestro invitado. Vamos invitando a este amigo. Sí. Hablando ¿dónde de. ¿Dónde está de el doctor César? Míralo por aquí. César, venga, pues, hombre. Se hace esperar, hay que llamarle ahorita César. Al final contamos mejor que sí, viene la listo, semana entrante. Listo, alcalde. Don César, hombre, bienvenido otra vez por estos lados, hermano. ¿Cómo estás? Muy bien, alcalde. Muy bien. ¿Todo en orden? Sí, muy bien. Mucho trabajo con todo el tema del presupuesto. César viene haciendo un trabajo y yo le quiero dar las gracias, le quiero hacer un reconocimiento, ¿verdad? Porque viene de director de planeación, ya cumplió los dos meses ¿no? Ha cumplido 2 meses, alcalde. Y viene haciendo un trabajo tremendo, una articulación maravillosa ahí con todo este equipo. Le ha tocado ahora todo el tema del presupuesto, la discusión en el consejo, trabajo es lo que tenemos todos, ¿no? Ves que yo trabajo, estos trabajan el doble. Es bastante intenso. Es bastante. Muy intenso. Y la segunda casa ya prácticamente es el Consejo de Medellín, porque hay que estar de la mano. Ya. No, y venimos trabajando muy bien con el Consejo. Sí. Yo sí le quiero dar las gracias de verdad
al Consejo de Medellín, porque tenemos una relación así como con el personero, con Contralora, una relación muy respetuosa. Eso es lo bueno, uno tener independencia, de plantear ese modelo y es, no, a ver, ustedes tienen unas funciones y nosotros las de nosotros. Uh-huh. Ustedes como consejo, nosotros aquí no vamos a dedicar ni a repartir puestos, ni contratos, ni a tener pues votos amarrados. El concejal hoy hace el debate que quiera. Y nosotros llevamos los proyectos allá sin saber si tenemos los votos. Pero es que la finalidad es que Medellín esté mejor. Si a Medellín le va bien, nos va bien a todos. Pero bueno, venimos trabajando muy bien. El consejo, yo te digo, tenemos un consejo muy juicioso, hace debates y a mí no me choca que hagan los debates. A veces nos dicen, nos dan duro a veces, ¿qué falta esto, falta lo otro? Y yo digo, tienen toda la razón. Si yo fuera, yo le digo muchas veces a mi equipo, y yo fuera concejal, estaría diciendo lo mismo que le están diciendo allá. Estaría haciendo exactamente lo mismo. Entonces, bueno. Bueno, César, hablando de planeación, siempre es que es complicadito hablar de planeación, porque cuando uno habla de planeación, Luisa, el éxito de un proyecto es 80%, podríamos decir, una buena planeación, después la ejecución, y en este caso es pensar a Medellín hacia el futuro. Y pues muchas veces nos quejamos de cosas que han pasado en la ciudad justamente porque no se planeó bien. Entonces ahora ese es el reto es que planeemos bien a esta Medellín para el futuro y qué se está haciendo. Hablemos de esos avances, de esos proyectos, de los objetivos que ustedes se tienen trazados. Bueno, hay dos temas ahí que tenemos que hacer un paralelismo. Un tema, lo que está asociado a nuestro plan de desarrollo. Ajá. Hemos trazado unas metas muy ambiciosas en las diferentes comunas, en temas de proyectos urbanos integrales, el plan del centro, todo lo que son las intervenciones en mejoramiento integral de barrios, en términos de infraestructura deportiva, recreativa, en fin. Pero al mismo tiempo a nuestra alcaldía le toca un reto fundamental, que es la implementación del plan de ordenamiento territorial, uh-huh, la reglamentación de todos los instrumentos financieros, los instrumentos de ordenamiento territorial. Son un volumen tremendo, tenemos inclusive 11 instrumentos de financiamiento, entre ellos está la plusvalía, está el pago de transferencias de derechos de construcción, de venta de derechos de construcción, está la utilización del espacio público, etc. Tenemos 69 planes parciales que están casi que listos para que empecemos a detonar todo el desarrollo urbano. Sí. O sea que es un reto muy, muy paralelo. POT por un lado y por el otro lado plan de desarrollo, que tiene que ir de la mano. Ay, con razón decía que también no, es... Y tiene un... Y César, te lo digo yo, se lo he dicho a él, tiene un conocimiento de todos estos temas, la capacidad de relacionarse con el equipo de trabajo, con el consejo, con las comunidades. Tenemos un muy buen equipo, Vane. Yo me siento muy orgulloso del equipo de trabajo y yo siempre lo he dicho, mira, Vane, para que a uno le vaya en la vida, uno tiene que rodearse de gente mejor que uno. Y eso es lo que yo tengo acá a mi lado, gente mucho mejor de lo que soy yo. Cada uno sirve para unas cosas, cada uno tiene unas habilidades y hemos armado un equipo tremendo. Gente, el equipo de nosotros es gente muy joven, muchas mujeres. Uh-huh. Sí. Las deberíamos invitar a todas en estos días a hacer un solo programa de mujeres. Hágale pues, doña Vane, ¿cuándo quiere que lo hagamos? Pero, ¿cuándo quieres? Sí. Estoy siempre lista. Siempre listo. Y les mostramos todo el equipo. El costurero es bueno. Finalizando el año deberíamos hacer el programa con todo el equipo. No, y también finalizando el año nos podemos ir a los barrios a comer natillita, buñuelo. Vamos a ver unos programas en los barrios muy bacanos. Sí, para que todos estén preparados para ir a los barrios con los alumbrados, con toda la fiesta que se vive. Me encanta, pues, en Medellín. Yo feliz. Sí. Bueno, César, ¿qué más tenemos para contarle a toda la gente de lo que se viene? Específicos, proyectos específicos y sobre todo en barrios específicos. Ya ahorita hablábamos del tema del Poblado, pero hablemos más. Pues, ¿cómo se va expandiendo? Vamos a ordenar a la ciudad de la mano del plan de desarrollo. Y lo siguiente, nuestro eje central va a ser definitivamente nuestra intervención integral en el centro. El centro. El centro de Medellín, donde tenemos alrededor de unas 30, 37 intervenciones. Allí tenemos toda nuestra apuesta de la movilidad sostenible. Va muy de la mano de poner el TPM, todo el círculo, como la frontera de movilidad en todo el centro, la Avenida Oriental con los puentes San Juan y Avenida Ferrocarril, para poder que al interior pasen muchas cosas. 37 intervenciones en parques y plazoletas, tenemos más o menos 40 cuadras que vamos a intervenir en temas de espacio público, o sea que este es nuestro eje. Y a partir de este eje, el centro, nos empezamos a ir hacia cada comuna o hacia cada norte, hacia el norte, hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el sur. Si nos vamos para el oriente, hacia el norte, estamos ahorita estructurando lo que va a ser la troncal del norte, un proyecto con el área metropolitana, de la mano con ellos, vamos a habilitar ese corredor entre lo que es Moravia y la salida a la autopista Medellín-Bogotá.
Allí nos vamos a conectar con el proyecto urbano integral de la Nororiental, donde tendremos unos temas de mejoramiento integral de vivienda, lo que son los MIP, mejoramiento integral de barrios, sobre todo en la parte alta del Cerro Santo Domingo, La Avanzada, La Esperanza, toda esa parte de arriba. La parte alta de la Nororiental, donde está el metro cable arriba, arriba de Biblioteca España, toda esa zona. Si nos vamos para el otro lado, tenemos la 5 y la 6, allí sí. Tenemos una gran apuesta donde vamos a implementar lo que es el Metrocable Picacho, con el mejoramiento integral de barrios allá en Picachito, Mirador de 12 y El Triunfo, que es en la parte alta y en la base del Cerro Pan de Azúcar, y una serie de equipamientos que aparecen en toda la comuna 5 y 6. Estamos hoy en la evaluación también del Fondo Medellín Ciudad para la Vida, para evaluar si esa ciudadela del norte aparece o la ejecutamos nosotros. Si nos vamos viniendo hacia acá, del norte hacia acá, bueno, vamos a encontrar tres, como una 3 y 4 Manrique. La 3 Manrique, donde estamos también planteando un tema, sobre todo en todo el borde de la ladera. Allí está la onda 1, onda 2, lo que es la parte superior de Manrique. Allí también. Que es la zona donde más se ve hoy extrema pobreza, bueno, en la ciudad complejo. De Medellín. Y ahí hay un tema donde vamos a intervenir alrededor del tema de la prestación de servicios públicos domiciliarios. Es lo que hemos dicho, 70.000 familias hoy en Medellín no tienen conexión a agua potable, imagínate. Nosotros en toda esta zona vamos a conectar 42.000 familias. Es un proyecto muy bonito y va acompañado del tema de mejoramiento integral de barrios y todo el proceso. Entonces, todo eso que César viene contando, imagínate, es un sueño de ciudad, todo eso que nos soñábamos siempre que queremos hacer, pero todo eso hay que aterrizarlo al tema técnico. Sí. Es que para uno llegar al punto de decir, cuando yo decía, vamos a conectar esta gente a agua potable, bueno, hágale pues. Arranque, ¿cuánto llevamos? Todo el año, y dele, y patina, y con EPM trabajando, y con todas las entidades, pero vamos muy bien, conseguirnos los recursos. Y todos esos temas van mejorando la calidad de vida de la gente. Son 40 mil. Entonces ahí vas pues en 40 mil familias. Sí, cuando la gente tiene acceso a transporte, se le cambia la vida. Todo cambia alrededor. Todo va a impactar en calidad de vida de la gente. Pero algo que hemos inducido al alcalde, ¿de acuerdo? Que no es solamente que llegue el tubo con el agua. No, con el agua, sí. Es mejoramiento de barrio y mejoramiento de vivienda. Sí. Y con todo el tema de espacio público. Entonces, mire, pues ya vamos como por la mitad de la ciudad. Sí. Ya nos encontramos en el centro nuevamente, para el oriente está Santa Elena, para el occidente está Iguaná. Para el oriente entonces todo lo que va a ser la terminación indudablemente del Metrocable de la Sierra y el Pinal. Ahí nos vamos a conectar con el proyecto urbano integral de la Centro Oriental, donde vamos a implementar nuevamente mejoramiento integral de barrios, donde está el Faro, 13 de noviembre, Pinares, Esfuerzos de Paz, San Antonio, o sea toda la centralidad en la base del Cerro Pan de Azúcar, por ejemplo. Y la centralidad asociada a la que era Santa Elena, donde está la centralidad del Socorro, de las estancias, del barrio La Aurora, por ejemplo. Ahí formalizaríamos como toda esa intervención. Y si nos vamos para el otro lado de la Iguaná, tenemos el proyecto urbano integral de la Iguaná, donde vamos a trabajar desde arriba, desde Olaya Herrera, hasta el barrio Olaya Herrera, hasta la autopista. Ahí venimos haciendo la implementación. Y ahí aparece el corredor de la 80, que lo venimos estructurando, que es un tema que tenemos con mucha responsabilidad. Y ahí necesitamos la plática del gobierno nacional. Sí. Entonces ahí me fui con toda ayuda y le estoy diciendo al gobierno nacional, vea, pues nosotros ya tenemos 600.000 millones. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Tremendo. Miren para Medellín también, y yo creo que no es una tarea sola mío como alcalde, y es, venga, pues como ciudad empecemos también a ver, el gobierno nacional debe mirar hacia Medellín. Esos recursos son fundamentales. Necesitamos terminar de definir rápido los 80.000 millones de pesos de la plática que debe venir al Metrocable de Picacho. Hemos avanzado mucho, necesitamos que la plata llegue. Este año terminamos diseños y nosotros en marzo tenemos que estar sacando a licitación ese proyecto. Y es del orden de 230.000 millones de pesos. Nos vamos ahí desde Estación Acevedo al frente, allá derecho, a toda la zona noroccidental. Picacho, eso va a cambiarle la vida a la gente, es una maravilla. Y todo el tema del corredor del 80, necesitamos la platica del gobierno nacional, Vane. Concentradas, Vane, vamos a pedir esa plata y vamos a seguir dándole. ¿Qué otra actividad? Ah, bueno, una cosa que viene importante ya en estos días y creo que va a ser motivo ya del programa también, uno de esos programas de noviembre. Esta semana tuvimos Junta del Metro, la semana pasada, César también de la Junta del Metro. Bueno, varias noticias tremendas. Primero, los trenes nuevos. Cuando la gente va y se va en hora pico para el metro, la gente ya empieza a decir, ¿qué es esto tan lleno? ¿Qué cosa tan berraca? ¿Qué calor? ¿Qué cómo se o no? Sí. Y la gente tiene toda la razón. Sí. Entonces,
Vienen 22 nuevos trenes. Imagínate. 22 nuevos trenes. Y el sistema hay que hacerlo cómodo, si no la gente se empieza del sistema. Total. Entonces, alimentar el sistema es fundamental. No es solo ir con los cables, los tranvías, todo eso hay que hacerlo. Pero alimentar el sistema realmente, tener capacidad de soporte en el eje estructurante es fundamental. Entonces, son 22 nuevos trenes. Cada tren tiene 3 vagones. ¡Ay, qué bien! Los vagones tienen una particularidad, es que ahorita ya puedes pasar entre vagón y vagón. Puedes hacer el recorrido así también, son vagones nuevos. Vienen ya el primer tren, o sea, los primeros 3 vagones, ya está en camino hacia Colombia. Ya embarcó en un puerto en España. Es un espectáculo, ojalá puedan mostrar las imágenes ustedes. Llega a Cartagena en unos días y nos lo traemos para Medellín. Y de acá a septiembre del año entrante vamos a tener los 22 vagones, los 22 trenes. O sea, multiplique por 6, 66 vagones. Esto va a mejorar la frecuencia. Vamos a bajar la frecuencia de más o menos unos 4 minutos 30, que es la frecuencia hoy de tren, entre tren y tren, a 3 minutos y medio. Un minuto a disminuir. Vamos a mejorar mucho la capacidad de soporte, o sea que son buenas noticias también. Sí, para temas de movilidad que también. Un esfuerzo financiero grande del metro, del municipio, la gobernación, de todo, haciendo un esfuerzo importante. Esas son buenas noticias, no las habíamos contado, pues. No, y esas me encantan. Sí, me encanta porque el metro es una maravilla, todo nuestro sistema integrado. Y esos vagones todo. Son espectaculares, los nuevos trenes son súper bonitos. Sí. César, ¿terminamos la vuelta? Terminamos. Listo. Estamos entonces, norte, sur, yo me lo creo. Norte, sur, norte, sur. Ahí venimos por afuera del centro. Ya van en Iguana, Santa Elena. Sigámonos yendo desde acá. Aparece todo lo que es Laureles, La América, Belén. Ahí vamos a tener una gran apuesta y el alcalde lo ha dicho claramente, es la movilidad sostenible. Los 80 kilómetros de ciclorruta que tenemos que casi que dedicarnos el próximo año hacer muchísimos kilómetros el próximo año. Ahora, para poder... por ejemplo, yo que estuve en una entrevista en medio local del Pueblo, en el poblado hablábamos de 10.000 metros cuadrados más de andenes al poblado, entre 12 y 15 kilómetros más de ciclorruta, la zona de Las Vegas, a nivel poblado, otra zona. Por lo que dice César, vamos con toda con ese tema de la meta de los 80 kilómetros de ciclorruta. Ah, pues. Y ahí en Belén, hacia el occidente, está la Comuna 13. Allá también tenemos un proyecto urbano integral donde nos vamos a concentrar sobre todo en las independencias 1, 2 y 3, los conquistadores y el Salado, que es toda la parte ya más occidental. Allí estamos ejecutando un viaducto, alcalde, que claro, es una maravilla porque va conectando la gente, va rompiendo todas las fronteras, la gente se puede articular. Ya se están soñando inclusive la ciclovía en ese viaducto, ya la gente le dice... Y se aplica. Y se aplica. Y la gente también igual lo utiliza ya. No, total. Y no hay sino gente buena, ¿vale? Es lo mismo. Usted en esta comunidad, uno sale a recorrer todos estos barrios, todas para San Javier, una comunidad tan estigmatizada. Entonces, en Comuna 13, territorio violento, ¿vale? No hay sino gente buena. Lo que hay que hacer es terminar de expulsar a los violentos. Total. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y lo que vamos a seguir haciendo. Claro, eliminar pero ahí seguimos. Total. Ahí seguimos haciendo esa tarea y se necesita mucha inversión social. Entonces, esa zona ya... Lo que vamos a hacer en San Javier, todo este tema del proyecto urbano integral es una maravilla. No. Va a ser muy bonito. Y ya terminando en la parte urbana, eso ya digo, claro, esto sigue. Claro, y es el tema del poblado, Comuna 14. En el Comuna 14 tenemos que, pues obviamente, superar y terminar de hacer muy bien las obras de valorización, alcalde. Yo sé que es un dolor de cabeza y ante la gente es que nos tiene mucha paciencia como administración. Pero hoy hay que seguir, como decía el alcalde, ya el tema de movilidad sostenible, las 2.000 metros cuadrados de andenes, los espacios públicos en función de los parques. Vamos a tener ya a nivel general de ciudad 100 parques intervenidos a través del taller de imaginarios con la gente. Qué bien. O sea, la gente va a definir cómo se renueva su parque para poder empezar a sacar a esas personas que llegan a fumar o a consumir drogas o a invadir el espacio público, pero de la mano de ese imaginario de la gente. Va a ser un tema bien interesante. Ya venimos trabajando ya con nuestra alcaldía en ya definir la zona, ya definimos los 100 parques, y va a ser un tema bien interesante. Y en Comuna 14 también hay una serie, pues, de intervenciones en función de lo que son algo que también ha sido fundamental para la ciudad, TPM. TPM, el alcalde lo ha dicho acá varias veces, es una apuesta para poder organizar el transporte público colectivo. Vamos a organizar cuencas de diferentes zonas, en la zona norte, la cuenca 2A, 2B, la 6, la 8, para acá, para la Comuna 14, en fin, toda una red, un sistema TPM, que tiene. Imagínate, 84 kilómetros de carril solo usa en la ciudad. Eso va a ser una revolución real, integración del sistema.
se acaba la plática en efectivo y que devuelva, sí, la cívica, táquete. Llegas a los paraderos fijos, que es lo que tanto choca, no hay nada más aburrido en la vida que vos irte detrás de un bus y ese bus que pare. Cada media paraderos cuadra, fijos, sí. Gestión de flota con GPS y nosotros gestionando la flota y pudiendo sancionar a quien no lo haga. Uh-huh. Paraderos fijos, pero no paraderos solo templo a la publicidad, sino toda la información de las rutas. Todo el tablero tiempo. Electrónico donde te va a decir su bus, la ruta uh-huh. tal, llega en un minuto, 2 minutos, 3 minutos, como en cualquier ciudad del mundo. Eso sí es innovación. Eso es sistema de transporte público. Claro, es una maravilla. Eso es innovación. Eso va a ser... Y ahí sí vamos a necesitar un favor de la gente. Sí. Y es cultura ciudadana. Total, a cuidar, señores, apropiarnos. Señoras, todos, por favor, no invadir los carriles que son carril solo bus. Sí. Esos carriles son para el transporte público. Y es un ejercicio de cultura ciudadana, pero también tiene que haber control. Entonces uh-huh. la gente tiene que empezar a entender cómo es este proceso y que tenemos que privilegiar el transporte público. Pues César, ¿nos quedó alguna cosita más? No, después lo volvemos a invitar. Vivienda. Ah, no, vivienda. Porque son como 27 no, pero proyectos, rápido. 27. Pero rápido, sí, vivienda. Sí. 19.000 viviendas nuevas. De ellas 5.000 para el centro. Sí. Que hay que jugarse la dura sí. con el tema del centro. Y mejoramientos de vivienda, estamos habitar hablando. De, son 3.600 viviendas. Una de maravilla. Más el MIB, que son 3.900, perdón. Son como 9.000 mejoramientos sí. de vivienda. César, duerma también, por favor. Le digo lo mismo al alcalde. Por favor, duerma, no, descanse. Estamos jugados por la ciudad, realmente. No, este equipo estamos es una cosa. No, en estos días yo creo que estamos haciendo ahí unas presentaciones para explicarle bien a la gente, zona por zona. Yo creo que un programa solo deberíamos dedicar solo a eso, a la presentación que tenemos y demostrando la zona, mostrar qué va a quedar ahí, qué hay hoy, cómo va a quedar, uh-huh. mostramos los render y todo para que la gente sueñe con lo que viene para esta ciudad. Con todo lo que tenemos sí. ya preparado, sobrevuelo de ciudad. Tridimensionales, un tema de virtualidad tremendo que estamos trabajando, vea, donde la gente eso. Ya sabe dónde va. Hagámoslo rápido para que le mostremos a la gente sí, para dónde va. Alcalde. Porque es que una cosa es que yo la tengo aquí en la cabeza, sí, claro. y ya no la sabemos y todo. Yo me la estoy imaginando. La gente pierde, claro. Pero yo me la estoy imaginando. Y empieza César, por que ejemplo. De acá para allá, que de allá para acá, entonces la gente queda loca, ¿cierto? Sí. Pero vamos a, pues la gente sabe que vamos a ver muchas cosas, pero hay que mostrarles todo. Vale, quedó más loca. Yo, lista, no, no, pero sí. Que no, pero los sí, faltan también. Los 5 corregimientos. Corregimientos. Vienen inversiones muy importantes para los corregimientos y vamos a dedicarle un programa también a ellos. Me parece muy bien. Hay muchos temas, pero César, muchos. Felicitaciones por el trabajo. Ya entiendo por qué el alcalde lo felicitaba por todo este proceso que están llevando en planeación. Así que muchísimas gracias. Don César, hombre. Gracias, papá. Mejor dicho, jugado. Sí. Muy querido, jugado por hermano. Medellín. Muchas gracias. Qué bueno saber que Medellín cuenta con vos. Qué bueno. Qué bueno. Alcalde, vámonos a una pausa y ya venimos a hablar de la agenda. Y sí, a revisar el celular y pues nos despedimos rendido, de la gente. Sí, señor. Ya. Alcalde, ya estamos llegando al final de Federico Cuenta con Vos, pero por supuesto la gente ya se enteró de todo lo que se ha trabajado durante esta semana, pues y entendimos el montón de proyectos que también tienen en planeación, todo lo que está pasando en nuestra ciudad, y la gente también quiere saber, bueno, y el alcalde entonces, ¿qué más tiene en su agenda? Yo me preocupo por la salud y por también un poquito el descanso, pero sabemos que quiere trabajar muchísimo más por la ciudad sí. y contemos qué se viene. Viene mucha más agenda, por supuesto. Venimos ya con todo este a concentrarnos en la discusión del presupuesto sí. 2017. Tenemos unas reuniones, por supuesto, con el Consejo, con todo nuestro equipo de gobierno, jueves, viernes, el sábado, por ejemplo, desde temprano desayuno con el grupo de ponentes de concejales. Después tenemos algunas inauguraciones, el acto de apertura del circuito de trote y patinaje de La Quintana, sí, acto de apertura Robledo, de la piscina de territorio sí. en Robledo. Estamos mirando agenda domingo, por ahí hay unos recorridos de temas de ciudad, aunque sea puente, ahí hay que seguir. El 8, que es martes, arrancamos otra con Consejo de Gobierno uh-huh. y después tenemos reuniones con Personero, tenemos reunión con Medellín, ¿cómo vamos? La agenda es tremenda. Te voy a mostrar dos o tres cositas más. Por aquí me volví, me aparece otra fisioterapia que tengo que terminarla.
Cumbre de Participación Ciudadana, va a estar en Medellín, acto de conmemoración de 10 años de la Alianza Futuro Digital Medellín. Estamos con una cantidad de temas tremendos, Vane. Se viene a agenda seguida, consejos de seguridad, eventos internacionales que tienen asiento en la ciudad de Medellín, y lo que yo hago todos los días es ir recorriendo los barrios, hablar con la gente, o sea que la agenda es buena, y vos también. Sí, señor. ¿Cuántos programas tenés? Varios. En Telemedellín aquí te ves, no, eso decimos. Y, y terminás acá y te vas para radio y para otra. ¿A qué hora dormís vos? No, yo también duermo. Sí. Yo también duermo. Yo saco mi ratico, pero también me gusta mucho trabajar. Así es, Vane. Y trabajar sobre todo en Medellín, que estoy feliz, ¿cierto? En mi ciudad, pero feliz. Alcalde, muchas gracias. Vane, muchas gracias. Descanse un poquito. Qué rico verte. Descanse, claro, un poquito. Vos también. Sí, sí, claro. Sí. ¿Serio? Chao. Chao.